Les tengo en estos momentos unos datos interesantes de inmigración. La gente que se quiere ir de Colombia. Vamos a ver los porcentajes de personas normales y corrientes que se quieren ir de Colombia. Se quieren ir, o también hay un porcentaje y hay una encuesta de empresarios. Oído, empresarios que se quieren ir de Colombia. Vamos a ver quién tiene esta encuesta: Mateo Amaya Quimbayo, de esta organización que ayuda mucho a los colombianos con el tema de finanzas y de la reforma. Eh, pensional. Mateo Amaya Bayo de No con mi ahorro. Aquí lo tenemos. Te hago una pregunta. ¿Alguna vez has pensado en irte de Colombia? Pues parece que no eres el único. Es más, parece que formas parte de la mayoría. Y no son solamente las personas, parece que también son las empresas. Según una encuesta de Fenalco que hizo en 21 municipios en el país y que realizó a cerca de 700 empresarios y comerciantes, el 60%, es decir, 6 de cada 10 empresarios, han pensado en abandonar el país. Pero eso no fue lo único que encontraron. Pero antes, ahondemos un poco más en este tema sobre la emigración. ¿Saben más o menos cuántas personas se van de Colombia para buscar suerte en otros países? Pues según estadísticas con información de la Aeronáutica Civil y Migración Colombia, se calcula que más de mil personas dejan el país con intención de radicarse en el exterior al día. Y alguien se preguntará, ¿y esto es mucho o es poco? Según estas cifras, el promedio es de 37.800 personas al mes. Esto quiere decir que al año es casi medio millón de colombianos que se van. Y la siguiente pregunta pregunta que se harán es esto es un fenómeno reciente pues sí pero no lo explico de manera simple esto es como una montaña rusa los colombianos se van en momentos de crisis y se quedan en su país en momentos de vacas gordas es lógico momento de crisis los años de 1999 2000 y 2001 donde vivimos una de las crisis más graves económicas en la historia de Colombia los más viejos se acordarán del upac y además un grave problema de inseguridad cuando las FARC controlaban grandes áreas del país por lo tanto fue un momento de una gran cantidad de colombianos se fue a buscar suerte a otros lados y otro momento de crisis, sí, señores, estos últimos años. En 2023, por ejemplo, se registraron 170 mil arrestos de colombianos que intentaron llegar a Estados Unidos de manera ilegal. Es el mayor número de arrestos registrados en la historia. ¿Y cuál es el siguiente año que le sigue? Pues 2022, con 130 mil arrestos. Es así que en estos últimos años hemos registrado la más alta migración de colombianos, muy superior a la de principios del siglo XXI que ya mencioné. Es de esta manera que no es sorprendente que también nos enteremos que el 60% de las empresas también han pensado, por lo menos han pensado en irse del país. Pero eso no es todo, como les dije a principios del video, hay más cosas. Fenarco no quedó satisfecho solo haciendo una pregunta, sino que también indagó por la razón de querer irse del país. Y son varias las razones, las principales, el aumento de impuestos y la inseguridad. Se explica fácilmente, si a usted le suben los impuestos y además de eso le llegan a su negocio grupos criminales a extorsionarlo, eso quiere decir que los impuestos que usted paga ni siquiera sirven para garantizar el derecho más básico que todos tenemos. La seguridad. Según cifras de la Fiscalía y del mismo Ministerio de Defensa, las extorsiones han aumentado un 27% en lo que va de 2024 respecto a 2023. Los secuestros también han aumentado un 3%. Y eso que en 2023 el secuestro repuntó. Y las masacres, pues nada que bajan. Todo eso en el gobierno, potencia mundial de la vida y de la gran paz total. Por eso es que en el empresariado el ambiente es completamente pesimista. El 73% cree que las relaciones con el gobierno serán malas o muy malas hasta el 2026. Y solo 4 de 100 empresarios cree que las relaciones serán buenas. O muy buenas. ¿Se entiende por qué una gran cantidad de empresarios han pensado en irse del país? Si el gobierno no recapacita y entiende que debe generar confianza, seguridad y garantías para las empresas, va a terminar el gobierno un país descuadernado junto con los demás grupos armados en las distintas regiones del país. Este gobierno debe crear los incentivos ya no solo para que llegue más inversión que la necesitamos, sino para que la que ya está acá se quede acá, porque sabe que existen grandes oportunidades para hacer negocio y así, de esa manera, pueda crear riqueza y bienestar a los colombianos.